Whoa! Hay algo que te asusta.
volar! Espero que te guste, Tormenta. Wow! ¡Vamos! ¡Ya! Es tal y como dijo Ojul.
Me pregunto si... La RDA debió de estar aquí hace tiempo. Igual tiene relación con... Un avión de la RDA venía de TAP con uno y se estrelló. Una aeronave de la RDA transportaba una jaula. Pero se estrelló aquí. El piloto escapó. TAP con uno debe de estar cerca. He de encontrarlo y piratear la caja negra. Ya. Le diré a Nor que he encontrado. ¿Nor? ¿Diste contacto con uno? No. El lugar del siniestro es muy antiguo. Pero el escorpión tenía el logo de TAP con uno. Siul sacaría la caja de la RDA aquí y se la llevaría a su taller. Entonces la instalación o lo que haya debe de estar cerca. Tienes que encontrarla. Sí, me hice con las coordenadas de la caja negra. Ya estoy de camino. Tengo miedo. ¿Qué crees que encontraré? Los recuerdos de mi infancia se borran día a día. Pero el nombre, con uno, persiste en mis pesadillas. Lo único que sé es que allí ocurrió algo malo. ¿Dónde estás? Gracias por estos dones. Hay algo que te asusta.
Nor, he encontrado Tab con uno. Parece abandonado. Busca una entrada. Nuestro pasado estará enterrado ahí. He de activar la corriente. Sistemas activados. Reconectando a los servicios de la Administración de Desarrollo de Recursos. Purificado. Este lugar da repelús. ¿Qué estuvieron haciendo aquí? Voy a echar un vistazo. Me pregunto si... Oye, aquí hay unas jaulas. Y también unas esposas. ¿Para animales o personas? Es horrible, Nor. Creo que tenían a los Nabi enjaulados. Había una puerta delante. Una prisión. ¿A quién llevarían ahí? Ni idea. Veré si encuentro algo más. ¿Qué más hay por aquí?
no termina de cuadrar. No. ¿Qué más? Ahora mejor no. Igual tiene relación con... Los trataban como animales. Los desinfectaban y duchaban. Igual tiene relación con... Aquí tenían a los niños Nabi, Nor. Hicieron un dibujo en la pared. ¿Será otra escuela del TAP? No parece una escuela. Hay unas camas improvisadas, pero todo es viejo y está roto, así que no me queda muy claro. Tengo varios recuerdos. Sigue buscando. Necesitamos saber. ¿Nor? Soy yo. ¿Qué pasa? Esto era una prisión, no una escuela. Nos trajeron amordazados y nos quitaron nuestra ropa y pertenencias. Como animales. Nos privaron de todo lo que era Nabi. Incluida nuestra familia. Las duchas son peores que las de la escuela. Todavía huelo el desinfectante que nos echaban. Decían que estábamos sucios. Recuerdo a un niño que se lavaba las manos a todas horas. Mercer quería quitarnos el azul de la piel. Limpiar Pandora. Parece que todo empezó aquí. Había camas para los pequeños. ¡Qué miedo tuvimos que pasar, Nor! No quiero recordarlo. Pero quizá debería. Voy a ver qué más yace enterrado aquí. Distorsionada. ¿Qué dirá? Laboratorio. Su olor me recuerda a dolor y miedo. Muestras de sangre. Algunos llorábamos siempre.
Nor, ¿estás ahí? Sí. ¿Qué ocurre? ¿Has visto algo? Es Akari. Ellos... Ay. ¿A qué te refieres? He encontrado una foto. Y sus informes. Con notas. La llamaban agitadora. Creía que solo era una maestra. Ella nos cuidaba. Eso es lo que pensábamos. Pero solo éramos unos críos. Puede que haya mucho más que aún no sabemos. ¿Tú crees? ¿Cómo qué? Hay algo que no cuadra de este sitio. ¿Por qué lo abandonaron? ¿Qué ocurrió? Tienes razón. Debo llegar a la raíz. ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¿Qué? Hay un Thanator aquí conmigo. Pinta mal. ¿Podrás manejar la situación? Creo que sí. Pero no puedo volverme. Esto es importante. ¿Ha dicho que...? No. No me entero. No te lo vas a creer. Es el tanque de crecimiento de Alma, donde hicieron su yo Navi. Su avatar, querrás decir. Ella no es Navi, solo se disfraza de uno. No puedo hablar. Algo me acecha. ¿Esa voz? ¿De quién es?
no! Procede de ese despacho. Tengo que entrar. RDA. Habrá saltado la alarma. Creo que estoy en el despacho de Alma. Hay una grabación deteriorada de su voz. Voy a intentar escucharlo todo. Puede que Alma nos dé alguna respuesta. Thank you.
enseñarnos mucho mutuamente. Tenemos mucho que ofrecer a los humanos. Una gran noticia. Un Kametire nos habló de otro clan. Los Arentu. Aún no se sabe mucho de ellos. Solo que son nómadas. Informaré más cuando consigamos más datos, pero... ¡Sí! Estamos a punto de entrar en contacto por primera vez con los Arentu. Nuestro contacto Kametire nos ha revelado que la asamblea se reunirá en un punto al suroeste de aquí. Tengo muchas ganas de conocerlos y de dar la bienvenida a sus hijos a nuestra escuela. Mercer dirige el grupo. Creo que debería ir. Él no está seguro, ya veremos. No sé cuándo haré la próxima vez. Como es terminado. ¡Que les duela! ¡Mi arco!
Félix en los nabis. Si insistes. Otra vez al Tajo. 100%. La RDA. Se habrán dado cuenta cuando volvió la energía. Pero pude huir. ¿Qué sitio? Lo más espantoso, Nor. Siento que fuera solo. Pero necesitábamos la información. Alma dejó unos diarios grabados. También mencionó un lugar de reunión, la Asamblea Sarentu. La Asamblea Sarentu. Creo que fue donde nos secuestraron. Me dirijo hacia allí. Deberías volver a casa. Puede, pero antes veré lo que hay ahí. Estamos tan cerca. Nor, estoy en la ubicación y... ¿Y qué? ¿Qué pasa? Es un lugar triste y desolado, Nor. ¿De verdad venía aquí nuestro pueblo? Está lleno de yabá, no crece nada. Ojalá pudiera verlo. ¿Ves algo de nuestra gente? Por
y Alma allí. ¿Le mintieron los Kametire? Miraré con más detenimiento. No desesperes. Nor. Hay dibujos en las piedras y juguetes de niños. Todo me resulta muy familiar. Esto es como viajar al pasado. Quisiera estar allí. He encontrado algo maravilloso. Cuéntame. Regalos de los Kametire. Unos artefactos preciosos. Los otros clanes siempre nos daban regalos cuando nos íbamos. A los niños nos encantaba. Ojalá me acordase. Lo mejor es que he encontrado las ampollas de Anufi. Intactas, en unas cestas. Entonces, ni siquiera usaron las medicinas que Anufi le dio a nuestro clan. ¿Cuántas balas? La RDA y los Sarentu se enfrentaron aquí, Nor. Este debe de ser el sitio que dijo Alma. Todos los Sarentu estaban aquí. La emboscada perfecta. Eso parece. Ahora solo son vestigios de nuestros seres queridos. Seguiré buscando. ¿Mi manta? Este olor. Es ella. Sanu. Hangar.
Sarentu. Eiwaru sikit e laranga yivora nitiruke. Satnu? Nga lupelut eni mumma evi. Zene hivahau. Smuke te se. Aha, di worko lafteli mansi vunupor. Ta sunung ar wei wai telem kefia. Trola yung ar lora wai telem anim. Te burit ne yapi vei. Nor. Yo. Lo recuerdo todo. ¿Qué quieres decir? Estaba en brazos de mi madre. La manta que encontré sigue teniendo su olor. Me envolvía en ella de bebé. Parece que fue ayer. Todos jugábamos entre las familias. Eso. Feliz. Ahari estaba allí. Madre sonreía, pero luego parecía asustada. Me protegió y todo se puso oscuro. Tenemos que saber qué ocurrió después. Sí. ¿Y Alma? ¿Cuál es su papel en todo esto? Pero primero debería decirle a Anufi que ella no envenenó a los Sarentu. Fue la RDA. Con ayuda de alguien de los Kametire. Los Kametire por fin se liberarán de su traición. ¿Cuándo diremos lo mismo de Alma?
¿Crees que retomaremos el comercio con los demás clanes? Es posible. Lo que daría por probar el queso de Zakru, del que también hablan. Por no hablar del arco Aranaje, los difiere bastante en forma. Has vuelto. Creía que te habrías perdido en la Java. Con que el experimento funcionaba. Interesante. Sí, funciona. ¿Pero qué está pasando aquí? Todo está mal. Está en el círculo de ancestros, buscando. Y todo el mundo pregunta por qué. Y Mokasa... Espera. ¿Quién está en el círculo de ancestros? Anufi. Sabe que hay más Sarentu vivos. Tú. Y algo se le removió por dentro. Lleva varios días en Eiwa, escudriñando sus recuerdos para averiguar por qué vives. Relájate, traigo noticias. Puede que Mokasa tuviese razón. Era demasiado frágil. Pero luego te envié a ella y yo... Entonces parecía lo correcto. Pero, Hul, tengo pruebas. Encontré ampollas de sus pociones sin abrir y restos de la gente del cielo y sus armas. Fue la gente del cielo la que mató a los Sarentu, no a Anufi. Noticias inquietantes, pero un consuelo para Anufi. Siento tristeza y alivio a la vez. ¿Seguro que es verdad? Sí, tengo la ampolla. Mokasa va a volver. Hay que contárselo a Anufi antes de que nos detenga. ¡Corre! Nuestra llama se ha intensificado. Noto su calor. Me alegro de ver qué tengo por aquí hoy. Que tu llama siga brillando. ¡Dejadla! ¡Todos! ¿Es que no veis que está agotada? Anufi, tienes que irte a casa. Vuelve a refugiarte en tu soledad y meditación. Anufi, escúchame, por favor. Tú no mataste a los Sarentu. Esos son solo mentiras. ¡Fue la gente del cielo! Ojalá fuese cierto. Pero vi sus viales entre sus inermes manos y los labios ennegrecidos. ¡No! ¡Yo los encontré allí! ¡Sin abrir entre las balas que acabaron con mi pueblo! ¿Cómo? ¿Cómo sabías que no te harían daño? Nosotros siempre hemos sido sanadores. Nunca he dejado de creer en ello. Tú encontraste las pruebas que sirvieron para condenarme, Mokasa. Quiero verlo. Anufi, ¿vas a creer a alguien de fuera? Soy tu consejero y me pides que... No es una petición. Oh!
Hefisto Fastanti. Mokasa, fuiste tú quien traicionó a los Sarentu. Eran sus hijos o los nuestros. No tuve opción. He soportado esta carga. No he conectado con Eiwa para ocultar la verdad. ¿Y ahora me juzgáis? Nos hiciste dudar de las tradiciones, del propósito. ¡Yo te salvé! Tú los mataste. A todo el clan. Nuestros amigos. Mokasa, yo te expulso de Eiwa y del círculo de ancestros. Si desobedeces, los afremos. Afantona nuestro clan y éfate tu vergüenza. Traidor, ¿cómo has podido? Tú nos has regalado algo muy valioso. Devolvernos la fe en las tradiciones. Y ahora, ellas fifirán en ti, Ojul. Hoy sentimos tristeza, pero la dejaremos de lado para sanar a tus guerreros. Te diré dónde están. Lo sabemos. Iré contigo. Tengo la cabeza a rebosar. Mucho que asimilar. Demasiadas heridas que sanar. Tanto del cuerpo como del corazón. Del cielo desaparecerá, sería mucho esperar.